Comenzamos con nuestras noticias. Luego del despeje de la vía Panamericana, la terminal de transportes de Cali volvió a operar normalmente. Cerca de un 98% de los pasajeros que se encontraban represados ya han sido evacuados. Cerca de 1.600 personas que no habían podido viajar hacia el sur del país por el bloqueo de la vía Panamericana pudieron continuar con sus viajes. Estábamos esperando la apertura y al fin y al cabo abrieron hoy, pero con la expectativa de que de pronto vuelvan a cerrar mañana. Me dieron un tiquete rápido como lo esperaba. Salgo un poco tarde, a las 5 de la tarde, pero al fin y al cabo todo muy bien. Tenía pensado viajar este fin de semana, pero debido al trancón que había y todo lo que había problema, me tengo que esperar, y ahorita que me di cuenta que abrieron la vía, pues decidí viajar, aprovechar el momento. En este momento yo creo que la evacuación está en un 98%. Hay usuarios que por algunas razones están esperando que familiares les envíen dinero. Tal es el caso de diferentes ciudadanos venezolanos que gastaron su dinero en los días en que estuvieron en la terminal y que ahora no han podido viajar. Aquí ya llevo 6 días un poquito enfermo. Naguara, esperando que me colaboren. En los primeros días no gastamos los reales porque en los primeros días no había servicio de baño, no había comida. La intención de nosotros es viajar a Ipiales, pero lamentablemente no contamos con los recursos necesarios y deseamos viajar, ya que contamos que lo que tenemos son 80 mil, el pasaje cuesta 80 mil pesos y lo que tenemos son 45 mil pesos. Cerca de 1.500 millones de pesos fueron las pérdidas económicas para las empresas de transporte de la terminal de Cali durante el bloqueo de la vía Panamericana.